La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es una palabra viva que llega a cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana, y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos da algunos detalles sobre la compañía de Jesús, pero antes nos dice la característica del estilo de Jesús, el método de su evangelización, algo que el Papa Francisco ha llamado la atención con frecuencia. Jesús no fue alguien que se sentó a esperar a que le buscaran, a que llegara. Él no se instaló, era un maestro itinerante. Y el Evangelio de hoy precisamente dice que Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. A esto el Papa le llama a la iglesia en salida. Es decir, es necesario salir. Y esto es lo que algunas veces hemos olvidado. La misión, sí, está bien la misión. En algún momento del año en la parroquia lo organizamos, pero terminó aquello, nos olvidamos. Salir constantemente. En alguna ocasión el Papa ha repetido aquella expresión de San Francisco, sí, hay que salir, pero no necesariamente con palabras, sino con gestos, con actitudes que hagan el bien, que hagan sentir la presencia de Dios. Jesús fue enseñando la buena nueva del reino de Dios por todos lados, por todas partes. Salió, se puso en camino. Ojalá nosotros recordemos que esta es la actitud propia del maestro y debe ser el estilo de la vida de la iglesia. Personas que no tienen miedo de ir al encuentro de los demás, que no se encierran en su comodidad. Y luego, el Evangelio habla de algunas mujeres que servían a Jesús. Se mencionan algunas por su nombre, María Magdalena, Susana, Juana, mujeres que ayudan a Jesús. En el Evangelio, habitualmente, cuando se habla de los 12, son 12 hombres. Pero San Lucas también nos cuenta que, aunque no se mencionen como discípulos ni como apóstoles, iban un grupo de mujeres que acompañaban, que también ayudaban a Jesús en esta tarea. El Papa Francisco ha dicho muchas veces que no siempre hemos reconocido el valor de la mujer en la iglesia ni en la sociedad. Lo decía en este viaje que fue a Colombia también. De modo que las mujeres también tienen un lugar importante en la tarea evangelizadora, en la tarea de anunciar a Cristo Jesús, cada uno con sus cualidades, con sus características, con su estilo propio. Pero en la iglesia todos estamos llamados a servir. Y con frecuencia en la iglesia, quizás nosotros también tendríamos que decir, no hemos dado el lugar adecuado a la mujer. Pero este evangelio sí nos habla de la prontitud que tuvo Jesús para dejarse ayudar, para dejarse acompañar por estas mujeres que servía. Y al estilo de estas mujeres, pues todos podemos servir a Jesús con gratitud, con alegría, con entusiasmo. Todos podemos dar algo en la viña del Señor, todos podemos hacer algo por los demás. La tarea evangelizadora requiere de todos, sin excepción. De modo pues que este evangelio sea como una invitación muy fuerte a todos, pero tal vez un poco más en concreto a las mujeres de nuestro tiempo, que también quieren servir, que también quieren ponerse entregadas al servicio del Señor en la tarea evangelizadora. Dice el Papa que María, siendo mujer, fue una mujer muy importante, mucho más que los apóstoles. Así es, muchas veces la mujer tiene y debe ser un lugar importante en la tarea que Cristo Jesús ha confiado a la iglesia.
Gracias a todas las mujeres que sirven, que se entregan en esta tarea de Cristo Jesús. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.